Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo una herramienta para poder hacer un cambio de tus creencias. Y para ello quiero que te imagines una balanza de esas antiguas, donde para poder medir lo que teníamos que pesar, pues poníamos un contrapeso de una serie de elementos o piezas de metal o de hierro, ¿no? Por ejemplo, si yo quería saber cuánto pesaba a esas cuatro naranjas, pues tenía que poner una serie de contrapesos y esos objetos me permitían a mí pues poder hacer por equivalencia el nivel o el peso que estaba midiendo esas naranjas, ¿no? Para poder saber exactamente el peso exacto. Pues bien, las creencias al final funcionan de la misma manera. Tenemos una serie de creencias o de verdades, ¿no?, que hemos adoptado, y esas verdades están supuestamente fundamentadas con un conjunto, a base de un conjunto de experiencias, imágenes, sonidos, emociones, interacciones, etc. Hay una carga emocional que está dando fuerza a esa creencia, ¿no? Sería como en esa balanza tener una serie de pesos en ese lado. Entonces, si tú quieres cambiar esa creencia, hay una técnica que es la técnica de los contrapesos, que básicamente consiste en ponerle pesos a la otra parte, esos contrapesos. Si yo quiero desmontar la creencia de que no soy alguien creativo o que no se me da bien el hecho de pensar en ideas que sean creativas, pues ¿por qué? Pues porque tengo un listado de experiencias donde me han dicho que no era creativo, donde me he suspendido exámenes de arte o no aprobaba los talleres de plástica o tenía gente a mi alrededor que era mejor que yo y yo me comparaba, etcétera, 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 para poder empezar a instaurar la creencia opuesta, que podría ser, pues soy una persona que está mejorando su creatividad o estoy desarrollando mi creatividad, tendría que empezar a ponerle pesos a esta otra parte. Entonces, ¿cómo lo haría? Sería hacer un listado de todas aquellas situaciones que podrían empezar también a validar esa nueva creencia. Por ejemplo, pues en alguna prueba, en alguna práctica de plástica, pues a lo mejor sí que saqué una buena nota, o a lo mejor se me ocurrió una buena idea para poder hacer un plan con los amigos o con la familia, o hubo un concurso una vez de dibujo y al menos me presenté. Con lo cual, esa lista de sucesos o de situaciones que dan fuerza a la nueva creencia me permiten también que la otra vaya perdiendo cada vez más fuerza. También podemos dejar espacio en esta lista para acciones que voy a emprender. Por ejemplo, me voy a apuntar a unas clases de arte, unas clases de música, o voy a empezar a hacer cursos de interpretación, o de redacción, o de escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que estamos haciendo es cambiar nuestro foco de atención hacia de la creencia que no nos gusta o que queremos transformar, hacia la creencia nueva que queremos instaurar. Así es la técnica de los contrapesos para cambiar las creencias. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal para futuros vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!